Bienvenidos viajeros nuevamente a Viviendo de Extranjero, un lugar donde te mostramos un poquito del mundo. Hoy veremos 6 cosas que hacer en el bolsón. Recuerden como siempre seguirnos en Instagram, suscribirse al canal y activar la campanita. Así que comenzamos. Si lo que buscamos es una travesía con una caminata de baja dificultad e ideal para realizar en familia, este destino será el Cerro Amigo. Este pequeño cerro se encuentra a 2 kilómetros del centro de la ciudad, en dirección hacia el este. Cuenta con miradores desde donde se tiene una excelente vista de todo el pueblo, el valle, la cordillera y el cerro Piltriquitrón. Es conocido por los pobladores como el Cerrito de la Cruz, ya que en su cima se encuentra desde hace ya muchos años una cruz blanca que se puede apreciar desde el pueblo. El parque donde se encuentra posee una superficie de 53 hectáreas y se estableció con el fin de proteger el bosque de cipreses que cubre su ladera, una de las pocas especies nativas que quedan en formación boscosa en el mundo. Dentro de su fauna también nos encontraremos con pequeños mamíferos como roedores y murciélagos, aves como lechuzas, teros, picaflores, entre otros, y algunos reptiles e insectos. Al Cerro Amigo se llega desde el centro por 2 accesos diferentes. Uno es por la avenida Belgrano, ruta 40 Sur, en diagonal desde la intersección con calle Pastorino y tomando por la subida de la Cruz. U otra opción es por la calle Roca en dirección este hasta la intersección con Islas Malvinas, al sudeste hasta la subida de la Cruz que se toma a mano izquierda. Una vez en la reserva hay 2 opciones para recorrer el lugar. Una es ingresando por la tranquera en la entrada y la otra es tomando a la derecha por el camino de autos hasta el estacionamiento ubicado a unos 300 metros aproximadamente también desde la entrada. En ambos casos, siguiendo las marcas amarillas, se puede acceder a 3 miradores. El mirador sur, desde el cual se aprecia el acceso sur al Bolsón, la zona del lago Puelo y los cordones montañosos del noreste del Chubut. El mirador de la Cruz, allí hay una vista panorámica del casco urbano y de la cordillera de los Andes, donde se aprecian de frente el Cerro Lindo, el Cañadón del río Raquel y el Cerro Hielo Azul. Y por último, el mirador norte. Desde allí se aprecian las mejores vistas de la zona de Chacras y Camino de los Nogales. El acceso a la rinconada de Nahuelpam, el acceso norte al Bolsón, Mallín Hogado, el Cerro Perito Moreno y a nuestras espaldas el imponente Cerro Piltriquitrón. Y ya que fuimos al Cerro Amigo, muy cerca podremos encontrar el Bosque Tallado, que de las intensas flamas que alguna vez se desataron sobre un bosque de lengas, surge como testimonio del dolor, sus memorias tomando la forma de esculturas moldeadas por artistas locales y de todo el mundo. El Bosque Tallado se encuentra a escasos kilómetros de la ciudad. Para llegar se debe tomar el camino de montaña que, saliendo desde la ruta nacional 40 Sur, conduce a la plataforma del Cerro Piltriquitrón. Son 13 kilómetros por un ondulante camino de ripio hasta llegar a un gran estacionamiento. Luego de aproximadamente una hora de caminata, dependiendo del ritmo de marcha, se llega al Bosque Tallado. Por iniciativa de un ciudadano del Bolsón, Marcelo López, en el año 1998 se concretó el primer encuentro de escultores, quienes encuentros tras encuentros le dieron vida a lo que el fuego devastó. Con 60 esculturas creadas por artistas de todo el mundo, es en la actualidad un hecho cultural único y es uno de los lugares más visitados por todo aquel que transita el corredor de los Andes. Para ir a este hermoso lugar les dejamos nuestras recomendaciones, que son
llevar agua y empezar la subida a la mañana o bien al atardecer. Al mediodía, sobre todo en verano, el sol es muy fuerte en la ladera y el sendero se pone muy pesado. Llevar también vestimenta liviana y calzado apropiado para realizar la caminata. Recordemos que está prohibido fumar, arrojar residuos, encender fuego y acampar. Todo el esfuerzo y el cansancio que acumulemos se verán ampliamente recompensados al llegar al Bosque Tallado, un lugar único en el país. Popularmente conocido como el Piltri o Portal Energético, es el custodio del Valle del Bolsón. Siempre imponente, siempre presente, vestido de blanco o en su pétreo natural, el cerro Piltri Quitrón. Su nombre viene de la lengua mapuche y su significado es cerro colgado de las nubes, que refleja sin lugar a dudas su esencia, su mística y su imponencia. La base de este cerro se encuentra a 13 kilómetros del centro del Bolsón, desde donde se aprecia una maravillosa vista panorámica de los valles del Bolsón, del Lago Puelo y el Hoyo, así como la emblemática Ruta Nacional 40. Desde la plataforma salen los vuelos en parapente, siendo este un lugar considerado como uno de los mejores del país para la práctica de este deporte. Nuestras recomendaciones para visitar este lugar son las mismas que mencionamos en el Bosque Tallado. Antes de seguir con el video, si les gusta lo que hacemos y quieren ver más, les recordamos como siempre suscribirse al canal, activar la campanita y darle un buen me gusta. ¡Continuamos! El serpenteante recorrido del Arroyo del Medio se encajona en un lecho de piedra y forma el salto de agua de 30 metros llamado la Cascada Escondida. En el área hay un sendero principal que desciende hacia la base de la cascada, donde hay un piletón socavado con los años por el agua. Se encuentra a 10 kilómetros del Bolsón dentro de la Reserva Forestal Loma del Medio Río Azul. Y para completar este hermoso paseo, muy cerca de la cascada está el Jardín Botánico, donde encontraremos senderos interpretativos que nos pondrán en contacto con diferentes especies de flora autóctona y exótica. Los objetivos del jardín se relacionan con el conocimiento de las especies para la enseñanza, la investigación y la conservación del ambiente. Forma parte de la Red Argentina de Jardines Botánicos. Ahora seguimos con la cabeza del indio, un implacable semblante que se vislumbra inmutable entre la naturaleza. Se trata de una formación rocosa originada por la erosión de los glaciares que posee la forma de un perfil humano. Accediendo por el mismo camino para el mirador del Río Azul a 6 kilómetros del centro, descubriremos 3 senderos para recorrer, además de una zona de picnic. De allí se puede realizar a través de un sendero un trekking de 4 kilómetros que une Cabeza del Indio con la antes mencionada Cascada Escondida. Y vamos a finalizar con la famosa Feria Regional Artesanal del Bolsón. Esta hermosa atracción consiste en una caminata entre los abundantes y variados puestos para degustar los exquisitos productos regionales como las cervezas artesanales, frutas finas, quesos, elaboraciones y producciones naturales y artesanales que se ofrece en esta feria, donde se combinan colores, aromas y expresiones de gran valor artístico. La Plaza Pagano es el corazón de la ciudad del Bolsón y es donde el colectivo de artesanos de la comarca viste la feria de sus artes con variados materiales que le dan al corredor de los Andes notas de color y diversidad. La Feria Regional Artesanal del Bolsón es una expresión cultural y productiva que data de los años 70 y conserva aires de aquella época. Actualmente es uno de los mercados artesanales más famosos del mundo y cuenta con aproximadamente 400 puestos permanentes, llegando a los 600 puestos en temporada estival y con invitados de otros lugares de la Argentina. Se puede visitar los días martes, jueves, sábados, domingos y feriados de todo el año, desde las 10 a las 17 horas.
Si les gustó el video y quieren que hagamos una segunda parte, dejen su me gusta. Y como siempre, nos interesa saber tu opinión, así que déjanos en los comentarios cuál fue tu lugar favorito del Bolsón o cuál lugar te gustaría visitar. Esperamos tu comentario. Muchas gracias por ver el video, recuerden como siempre seguirnos en Instagram, suscribirse al canal, activar la campanita y darle un buen me gusta. Esto fue Viviendo de Extranjero, nos vemos.